president who doesn't, apparently has never read the Constitution of the United States and believes he's above the law. A president who lies all of the time, a president who has at least shown me that he is a racist and a sexist and a homophobe and a xenophobe and a religious bigot. We've got to make Trump a one-term president, and we need you in the White House. So I will do all that I can to see that that happens. What a great victory we had. And we're going to have an even bigger victory. Get out there and vote. We're going to have a bigger victory. There's a path for Joe Biden to win comfortably, and that is if Democrats match that turnout. Joe Biden flips a string of states through the South and the upper Midwest. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Bien, y atención, porque estamos en la recta final para el supermartes. Está en vivo en este momento Donald Trump, está en uno de los estados clave, las últimas horas de campaña en Estados Unidos. Está en Pensilvania, estas son imágenes en vivo de Donald Trump en Pensilvania. No existe la veda electoral en Estados Unidos, así que tienen tiempo para hablar durante todo el día de hoy. No se corta en ningún momento la campaña. Vamos a ver si escuchamos un poquito a Donald Trump. She's the most far left. The radical left gained power. They will collapse our economy and send Pennsylvania into a steep depression. Don't worry about it. It's not going to happen. I don't think it's going to happen. It's not going to happen. We're going to win. We've got some big surprises. Oh, look at all of the fake news. Está diciendo que si los demócratas ganasen, llevarían a Pensilvania una gran depresión. Pero no se preocupen, eso no va a pasar. Vamos a ganar, dice Donald Trump, mientras, bueno, hay silbidos y aplausos al mismo tiempo. Vamos ahora a comunicarnos con Domitila Del Hacha, periodista en Estados Unidos, que está siguiendo bien de cerca todo esto. Domi, ¿cómo estás? Hola Elio, ¿cómo andás? Como bien decías, recta final, horas nada más quedan para lo que va a ser el día propiamente dicho de elecciones en Estados Unidos, porque recordémosle a la gente, Estados Unidos lleva ya semanas en las urnas, más de 93 millones de personas ya votaron, ya se decidieron tanto o por Donald Trump o por Joe Biden, el candidato demócrata. Mañana lo que vamos a tener es un día muy caliente, un día de, se espera muchísima gente en las urnas. Se cree que se va a romper todo tipo de récord de lo que es personas que van a votar. Se estima entre 150 y 160 millones de personas en total, entre lo que ya ha sido el voto anticipado y la gente que se presentará mañana. Estamos aquí pantalla partida con el presidente Donald Trump, que busca su reelección. Y mencionabas, en Pensilvania, no solo está en Pensilvania, está en Scranton, que es el lugar de nacimiento de Joe Biden. Algunos tomaron casi hasta como una especie de provocación que el presidente eligiera para su último día de campaña ir al lugar de nacimiento de Joe Biden, interesante, a su ciudad natal. Interesante Domi. Entonces está justamente en la ciudad natal de su contrincante, ¿no? De Joe Biden, allí cerrando en este día, porque ya no le quedan horas, ¿no? Porque haya que cerrar, pero allí está hablando Donald Trump. Recién lo decías, Domi, ya votaron 93 millones de personas en Estados Unidos con este voto anticipado, el cual hemos conocido todos en estos días, en estas elecciones que son bien diferentes a las nuestras, Domi. ¿Qué dice, qué indica que hayan votado 93 millones de personas de manera anticipada? De lo que hablamos más que nada es de la influencia, cómo esta elección está cruzada casi por completo, atravesada más bien por los efectos de la pandemia del coronavirus. Según estadísticas, sí, de ese 93 millones de personas que ya votaron, un 50% son demócratas, mientras que un 30% son republicanos y un 20% están afiliados a lo que sería independientes. ¿Qué se espera entonces de esto para mañana? Que mañana, muy por el contrario, el aluvión de votos venga más que nada de gente que se identifica como republicana, es decir, votos que muy probablemente terminen yendo para Donald Trump. Y esto es muy importante destacarlo, ¿por qué? El recuento de los votos presenciales, sí, es mucho más rápido de lo que es el recuento del voto por correo. Porque el voto presencial, al menos en la mayoría de los estados, y aquí generalizo porque también es importante destacar que no hablamos de una elección, sino de 50 con reglas todas muy diferentes, pero en la mayoría al menos
tiene un voto que es muy parecido a cómo votamos en la Ciudad de Buenos Aires con la boleta única electrónica. Sí. Es decir, hay una boleta, eso pasa por una máquina, entonces el recuento directamente se hace a través de una máquina, no se hace a mano. En lo que es el voto anticipado o el voto por correo, todo eso, el recuento es manual, es decir, lleva mucho más tiempo. ¿Qué nos dice? Que mañana, cuando empiecen a aparecer los primeros resultados, muy probablemente veamos una ventaja para el presidente Donald Trump y quizás al pasar las horas o hasta los días, según el Estado, empezaremos a ver cómo esa balanza se empieza a inclinar un poco más para el otro partido. Lo que estamos viendo, según encuestadores, es, al menos en los estados más decisivos, una elección que por ahora va bastante pareja. Biden sí tiene lo que se llama una ventaja significativa en la elección a nivel nacional. Sigue teniendo una tendencia al triunfo entre 7 y 9 puntos. Pero cuando vamos a poner la lupa por sobre estados como Pensilvania, Florida, Wisconsin, Carolina del Norte... Que son los claves, los estados claves, ¿no, Domi? Exactamente, son los estados clave y los estados que, según especialistas y estadistas, van a terminar por definir la elección. Ahí es donde tenemos que poner la mirada mañana, especialmente, por suerte digo esto, vamos a tener un primer gran dato relativamente temprano, a las 7:30 hora este, es decir, 9:30 hora argentina, vamos a tener los primeros resultados de la Florida y ahí empezaremos a entender un poco cómo se va desenvolviendo esta elección. Muy bien, buenísimo. Domi, vamos a seguir bien de cerca. Estamos viendo allí también a Barack Obama, que se metió en esta elección, apoyando, por supuesto, a Joe Biden. Y iremos viendo qué pasa en el correr de las horas y bien atentos sobre todo a lo que va a pasar en el día de mañana. Muchas gracias, Domi. Muchas gracias a vos, Elio. Beso grande. Beso.